buenos días. ¡Ah, que se me cae! ¿Qué día es hoy? ¡Martes! Yo no sé ni qué día vivo, ¿eh? Ya te vale, ya. Hoy estamos de compras navideñas. Y... estoy yo de compras navideñas. Y nada, aquí me acompaña Débora. No te escondas, Débora. Y vamos a entrar al Hiper Juguetes, una tienda de juguetes donde están todos los juguetes baratitos. A ver qué miramos aquí. Mandarle a la carta a los reyes. ¡Guau! ¡Viene juguetes! ¡Oh! Un piano, ¿a que sí? ¿Te has comprado un piano de un avión? Aunque él quiere coger todos los juguetes. ¡Ay! ¡Ay! ¿No le pegues a mamá? Gabrielito. Gabrielito, mira, mira aquí, mira. ¡Oh! ¡Mamá! ¿Quién es? ¡A mamá, mira! Buenas tardes de miércoles. Día 6 de diciembre. Falta un mes justito para los reyes. Sí. Pues nada, ahí está Irene. Saludos. Gabrielito durmiendo. Gabrielito está ahí durmiendo con un amiguito nuevo, que tenemos amiguito nuevo. A ver, asómalo ahí. Se llama Pajaritis. Se llama Pajaritis. Mola, ¿eh? Y aquí tenemos al conductor, todo escandilado. Echándome la bronca, como siempre, a Irenea. Claro, y nos está dando un montón el sol, ya casi ni me veo. Bueno, ahí. Y nada, nos vamos ahí a dar un paseíto por el sur, que hace, por aquí hace mucho frío y en el sur seguro que hace más calorcito. Y no, tenemos a Rubén que se llama. No tenemos ni a Rubén ni a Seila porque hoy pasan la tarde con su padre y mañana sí lo tendremos y el fin de semana se van con su padre otra vez. Así que nada, nos vamos de paseíto. Ya estoy grabando. Mira a Gabrielito. Hace calor, ni en el sur. Hace más frío que allá en vecindad. Bueno, a ponerle al niño. ¿Se va a congelar? ¿Cómo que sí? Claro, claro. Sergio, tú no dices nada, que está saliendo el vídeo. Oye. ¿Qué? ¿Qué? Mamá, mira al niño. ¡Oh! No, mira. No está junto. Le puso eso. Hace frío. Estoy helada. Hace frío. Estoy helada. Venga, páralo. Pues nada, eso que vieron es mi hermano. Esa cosa es mi hermano. Así. Nos vamos de este centro comercial. Sí. ¿No? Sí, sí. Nos vamos de este centro comercial porque hace mucho frío. Muchísimo. Como aquí, el Polo Norte. Exacto. Yo pensé que aquí por ser sur iba a ser más calor y no, hace un frío que pela. Porque el centro comercial es las tiendas cerradas, pero los pasillos en el medio. ¿Así se ve el techo? No. Bueno, un poco. Son abiertos y hace un
frío que pela. Así que nos largamos de aquí. Nos vamos para otro centro comercial. Señores, que esto es el sur, pero hace un pelete, que pa' qué. Más frío. Teníamos que haber traído el polar. Mira, estábamos mirando un hotelazo. ¿Un hotelazo? Miren ustedes. Aquí no se ve mucho, pero es un hotel enorme. Que ya, de la punta de abajo hasta la punta de arriba. ¿Cómo es ese, más o menos? Guapísimo. ¡Wow! Como más o menos. No, está mucho mejor que ese. Vale, ¿cómo no? De la Riu, tiene que ser. Vamos a ver, mira, si la Riu me regala un día de estos, una noche aquí. Mira, en uno de estos. En uno de estos. Una noche, con una noche me conformo para ver lo que se sabe siendo rica por una noche. Ojalá. A ver, al dueño de Riu, por favor, enróllate ahí y regálanos una nochita. Aquí en este. Oh, mire. Está guapísimo. Y una cosa es verlo así, pero cuando estás en el coche se ve muchísimo mejor. Mira, estaba grabando y el chico Angués pasó por al lado nuestro y se quedó mirando como en plan ¿con quién habla esta tía? Pero nada, nosotros seguimos aquí con nuestra grabación. Está todo guapo. Está guapísimo el hotel, por favor. A ver si nos regalan una noche. ¿Ustedes qué creen? Un día, algún día llegará y nos ganaremos los millones y nos hospedaremos en ese hotel. ¿Tú qué crees, Irene? Que sí. ¿Tú crees que sí? Claro, hay que ser positiva. Sí, no hay que ser negativa. Hay que ser positiva. Mire. Está tú. Yo quiero una casa como esa. Así. Suavecito, sin ningún lujo ni nada, ¿verdad? Sin ningún lujo. La Rui, que también está bien. ¿La? La Rui. Riu. Riu. Mira, aquí creo que hay una entrada por aquí. A ver. Sí. Mire. Mira la entrada allí con los mayordomos y bueno, con los mayordomos. Los chicos estos que te ayudan a salir y a entrar y cosas de esas. Mire, estos van a entrar. Estos tienen que tener perras. Estos tienen que tener dinerito para entrar ahí dentro. Porque a mí no me fastidies con el pedazo hotel ese. ¿Eh? Pero bueno, nada, nosotros nos conformamos con venir al centro comercial y... Y no pasa frío. Y no pasa un piquito frío, un piquito, porque... Oye, mira, el centro comercial es aquel que se ven las luces allí. Todavía nos queda por llegar porque aquí no hay donde aparcar. No, es imposible, o sea, no. Note, pero bueno, no me sé inglés, pero dentro de poco voy a tener que aprender un poquito. ¿Inglés y alemán? Porque me tocó en el bachiller, inglés y alemán. ¿Y por qué? Bueno, porque había latín, pero yo elegí el alemán, porque prefiero alemán antes que latín. ¿Eso qué es? Latín es otro idioma. Y nada. Ajá. Seguimos andando. Para llegar al centro, mira, por aquí hay más hotel. Oh my god. Está guapo, mira. Ay, mira cómo se llama. Aquí se llama Alopezán. Claro. Guapo. De 5 estrellas, señores. La. ¿Cómo es? Uy,
¡Ulala! ¡Ulala! Y como también, ¿cómo tu chapel? ¡Oh, sea! ¿Hace un frío? Mira, mira, ya me he quedado hasta pálida ya. Del frío que hace. Yo sé que te has puesto colorete. Y lo guiri, ¿eh? A ver, señores, a ver. Que yo me estoy muriendo de frío. Y lo guiri van como si nada, míralos a ellos. Con pantalones cortos y blusas cortas. Y yo, ojalá yo pueda ser así de ir a lo lai, que no tenga frío. Exacto, como si nada, como si nada. Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamada. Salió de luna. Ay, que como si nada, eso es una canción. Como si nada, como la si de nada. La Ozuna, la se preparó. No, en serio, ¿verdad? Ya sabes qué te digo, que nos hubiésemos quedado en Carrefour. Es verdad. Que allí no hubiésemos pasado nada de frío. Y estábamos calentitas y no pasábamos nada de frío, pero aquí te congelas, ¡te congelas! ¡Demasiado! ¡Demasiado! Sí, sí, total. Un frío que te pela, o sea, nada, que tú... espero, por lo, espero que por lo menos esto que me sea valga la pena, ¿no? Sí, porque si no, le mato los dos. Ay, mira, 2018 dice, ¡ostras, qué frío! Madre mía de mi vida. O sea, no se puede con este frío. Llegamos al centro comercial, por fin. Estamos heladas. Vamos a entrar. Sí. Según mi hermano, este es un centro comercial de pijos, de ricos. Vamos a ver, ¿qué tal? Oh, mira qué bonitas las luces. Felices fiestas. Grábame a mí. ¡Merry Christmas! Yo ahora mismo no me acuerdo cómo se decía Feliz Navidad y en francés, pero me acordaba. ¿No te acordabas? No me acuerdo. Ni idea. How are... no, Joe. ¿Era Joe y algo más? Y algo más. A saber qué, pero algo más. Qué rico. Oye, pues esto de ricos no tiene mucho. Los precios a lo mejor, porque otra cosa. ¿No? ¿Tú crees? Bueno, esto puede ser. Venga, vamos a probar el sillón relax que va a probar mi marido. Venga, empieza. ¿No? ¿Nada? Ya. Ya empieza. Ahí va mi marido. Hostia, como mola, ¿no? Él se mea. ¿Qué, cariño? Está bueno. Mi marido está a gustito ahí, a él le gustó. Sí. Están relajados, pero relajados. Miren cómo se mueve el cuerpo, miren. Está relajado. Planchadito está ahí, planchadito. Mira cómo se mueve la cabeza, mira la cabeza. Parece que es él que la está moviendo y no, es el sillón.
Ahí va, Irenea. La madre lo ve por internet. Irenea va a probar el sillón relax. Tú tranquila, Irenea. No te vayas a levantar, que eso no pasa nada. Ah, que te lo pases bien. ¡Yo! ¡No tengo que superar el dedo! ¡Ya te tienes que respirar! ¡Te mola! ¿Qué pasó? ¡Oye, ese culo! ¡Ella se mea! ¡Mola, eh! Sí, mola un poco. Y mi marido sigue la gloria. Le voy a tener que regalar un sillón de estos para Reyes. ¿Tú quieres uno para Reyes, cariño? ¿Sí? Entonces sí que no me hace caso. No se levanta el sillón, vamos. ¿A cuánto le queda? Uy, se ha ido. Nada, iba a mirar cuánto le quedaba, pero se fue. Ah, vale. Ay, cariño, te quedan pocos segundos y se te acaba. Ahora vamos a ver a mi marido cuando se levanta. Mira, mira, uy, qué rico, qué rico. Oh, se acabó lo bueno. Espérate, porque mi hermano dice que tienes que esperar un poco. ¿Te gustó? ¡Mira este! ¡Mira, se salió del carro! Y Gabrielito, se botó el coche. ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Está flipando el color! ¡Mira la cara, mira la cara! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Gabriel! Está flipando en color. Mira cómo mueve el volante. Dile adiós a todo, dile adiós a todo. Gabriel, dile adiós a todo lo que te va, dime. Él no se quiere soltar. ¡Ole! Vivía la cara de vida. A ver quién lo baja de ahí ahora. ¡Quita, caca! ¡Viva la cara, tío! ¡Gabriel! ¿Qué haces? Gabrielito, no, cuidado, agárralo. Vamos, Gabriel, vamos. Mira, 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 mira lo que vamos, hace. Gabriel, vamos, papi. Tira, no quiere, no quiere, mira. No, toma, toma, toma. No se quiere ir. Venga, venga, tú juegas. Pero mira usted, oye. Mírate, Gabriel. ¿Se ha caprichado del cochito? Gabriel, ¿nos llevamos el coche para casa? ¿Eh? Sí. Gabriel, ¿nos llevamos el coche? Sí. Venga, venga, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Sí, venga, cógelo. Venga, que nos vamos, venga. No quiere, mire, mire. Pobrecito. Pues nada, estamos en casita ya con Rubén. Seila, merendando. Seila. ¿Merendando?
Y nos vemos en el próximo vídeo, que será el lunes. Hoy es jueves, ya estamos a jueves. Jueves, adiós. Jueves, jueves. Hoy no vamos a hacer nada importante, vamos a llevar a Sheila a la pedagoga. Nos bañamos y nos vamos a la finca. Así que, si te ha gustado, dale like y suscríbete. ¡Muy bien! ¡Campanita! Y dale a la campanita.